Hola, soy Lama Samati y de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar del expresionismo figurativo. Tengo que aclararos primero que esto prosigue. Hoy voy a hablar de cómo se articula la vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial. El otro día os conté que esa generación viene de una guerra y no viene igual, viene con muchísimos traumas y con una sensación de vacío. Entonces, hay una cosa que hace y es. Tiene una grandísima afición por la pasta, la pintura empastada, la violencia, la gestualidad. Entonces, se asocia muchísimo el expresionismo con la abstracción, pero he de deciros que también hay expresionismo figurativo, que es de lo que voy a hablar ahora. Solo recordaros, como os dije el día atrás, que había el expresionismo abstracto norteamericano, el formalismo europeo, ambos abstractos, y ahora os voy a hablar de el mismo expresionismo que tiene una base común, con una sensibilidad común de la época, pero que sin embargo es figurativo, o sea, que está la imagen humana. Y en realidad lo que une a todos los expresionismos de los que estoy hablando es que son una generación que viene de la Guerra Mundial con un vacío terrible, con unas ganas de escapar terrible, y bueno, están siendo como una experiencia catártica, o sea, están arrojando alquitrán, trapo, arpillera, barro o sencillamente óleo, pero en pasta, muchísima pasta al cuadro. Tienen una furia interior que quieren sacarla, que quieren arrancarla. Ahora veréis cómo esta sensibilidad común de la gente del expresionismo, de los que incluyen figura humana en la pintura, es variada. Y bueno, aunque son heterogéneos los resultados, a todos les une esa especie de furia contenida que sale fuera. Y bueno, ahora os voy a hablar de esa gestualidad expresiva, esa, ¿cómo diría yo?, agresividad, masculinidad, factura abrupta de los cuadros, y muchísima textura y materia en los cuadros. Ya estoy yo con los picores de los ojos, de verdad, ¿eh? Bueno, solamente deciros que destacan, bueno, me voy a leer el nombre porque no me lo sé todo, que hay artistas que afinan las figuras humanas y la estilizan, como el francés Bernard Buffet. Este francés era un pintor majísimo, unas cosas preciosísimas, lo he puesto en el blog ya. Pero en un momento dado, con 60 años, le da un Parkinson muy, muy agresivo. Y era un hombre casado con una escritora, era un hombre todo sensibilidad, que pasaba por su estudio, te invitaba a un té, aunque no te conociera de nada. Y entonces coge y de la noche a la mañana, todo el mundo lo adoraba y amaba, era un buen pintor, mete la cabeza en una bolsa de plástico y se suicida. Se quedó todo el mundo como, ¿cómo podía hacer eso? Por nada, sino porque la pintura te pone muy buen cuerpo, independientemente que venda, no venda, triunfe o fracase, te da muy buen rollito. Y bueno, pobre hombre, ¿no? Y después está ¿cómo se llama? Francis Gruber. Francis Gruber es también un francés, y entonces este se fue de Francia a Estados Unidos a probar suerte, porque en los primeros 50 años, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues hay muchísima emigración a Estados Unidos. De hecho, como hablé el otro día, en el expresionismo abstracto norteamericano son todos o inmigrantes que han nacido fuera o hijos de inmigrantes de distintas partes del país que se han visto las caras en Nueva York. Y entonces este Francis Gruber, pues, es un buen pintor también, y se va expresionista, y se va figurativo, y se va a Estados Unidos a probar suerte, porque allí, pues no sé, América para los europeos, la tierra de leche y miel, donde proyectamos nuestra, no sé, nuestra libertad, ¿no? O sea, una tierra donde el hombre es libre, o por lo menos es el pensamiento. Eso lo decía Octavio Paz, no es mío, ¿eh? Pero me pareció tan poético. Bueno, pues este Francis Gruber, en un momento dado, llega a la Segunda Guerra Mundial, entonces él se consideraba muy francés, aunque hubiera emigrado, se viene a Francia y se alista a la fuerza francesa, voluntario, y lo cogen prisionero a los nazis en Polonia. Entonces era muy gracioso y coge y se escapa. Pero se escapa con los americanos y entonces va otra vez a Estados Unidos. Pero después vuelve a Francia y entonces escribe varios libros y escribe muy bien, ¿eh? Y además escribe en inglés y triunfa bastante con su libro, pero después vuelve a Francia y sigue siendo pintor. Y entonces sortea un sitio y otro. Los dos tiene mercado, le fue bastante bien. Y después está Jean Elion, que lo estoy leyendo también, que es otro francés, que en un inicio, antes de la guerra, tener en cuenta que eran muy jovencitos, esta generación, antes de la guerra hace como formas geométricas, ¿no? Y después de la guerra, como viven esa
atrocidades que viven, de ver ruina, muertos, de todo, degradación moral, etcétera, pues cuando viene ya pinta gente, ya se vuelve figurativo, ya deja de ser abstracto. Y este es muy, muy, muy apreciado ya en el Leona. Y es muy peculiar, hace unas cosas muy raras, muy graciosas. Bueno, después hay que añadir, solo deciros que esta gente, cuando tenía la experiencia de la guerra, no podían venir igual, no podían pintar igual cuando venían. Después está Balthus, que me cae como una patada, que he puesto un cuadro de él, pero un pedófilo, siempre pinta niñas, porque dice. Este es como el de Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas. Decía que la adolescente ya les parece de tercera edad. Y entonces pinta niñas como uno, es muy buen pintor, como en actitudes eróticas. No sé, me desagrada ese señor, lo siento, no me gusta, he pasado de ponerlo. Bueno, después está la Escuela de Londres, que no les gusta ser llamada la Escuela de Londres, os estoy nombrando lo que se mueve en aquella época, que es figurativo, que no es abstracto. La Escuela de Londres, que está al margen de todo esto, porque ellos son una isla, y entonces en 1930 tienen unos pintores, y entonces ellos siguen esa tradición. Entonces hacen expresionista, pero con una tradición muy suya. Ahí están Francis Bacon, que sabéis que muere en España, tiene un novio español, muere de infarto porque él era asmático. Y bueno, y después está Lucian Freud, que es nieto de Freud. ¿Cómo se llama? Rosendahl. Se le llama la Escuela de Londres. Ahora os hablaré un poquito de ellos. Son excepcionales, pero ni los críticos. Es que esto de historia del arte les da por poner etiqueta y es un horror. Por eso yo estoy haciendo esto, porque quiero que la gente, cuando vaya a ver un cuadro, ni se lo tenga que explicar a nadie ni nada. Amigos, los cuadros se ven, te gustan, te paras. No te gusta, sigue andando, que te dé igual que le haya pintado. ¿Vale? Y lo famoso que sea. Así hay que funcionar por la vida, que la vida es corta. ¡Oh! Bueno, y después está el grupo Cobra, que en realidad duran 2 años y que son tres, es un acrónimo, ¿no? De Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, porque son tres en un inicio y hay dos escritores también, y después también tienen muchos suicidios. Ellos influyen muchísimo en las generaciones siguientes, ni os imagináis lo que influyen. Duran 2 años, publican 10 números de una revista y hacen unas cosas muy graciosas, muy vitales también, muy bestias, muy de empastar, de lo que hacen los expresionistas, figurativos, abstractos, que es meter barro a los cuadros, alquitrán, trapo, yo qué sé, plato, arcilla, es una cosa tremenda, pero es que tienen una furia, tienen un horror en su interior de haber visto barbaridades. Es una generación jovencito y bueno. Paso a los británicos. Los británicos, como he dicho, tienen en los 30, tienen una tradición pictórica y tienen un grupo que es figurativo y que eso da, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, florece esa tradición. Como he dicho, ellos no quieren ser llamados Escuela de Londres, pero bueno, se le llama así. Al final se han quedado enraizados, como se suele decir, con los nombres. Y entonces están Frank Auerbach, Lucian Freud, son maravillosos los tres, no os podéis imaginar. ¿Cómo se llama? Francis Bacon, que como he dicho, bueno, él nace en Dublín, es hijo de un militar retirado australiano que se casa con su madre británica, y es un bestia el padre, está como enamorado del padre, es gay, pero bueno, tiene unos rollos ahí muy sadomasoquistas también, y el padre es muy, muy violentito. Y entonces él por la mañana va a pintar. Era un hombre de éxito, va a pintar y entonces a las 8 está pintando como si fuera un albañil, ¿no? Y a las 2 a las 3 se cambiaba de ropa y se iba a las carreras de caballo a apostar porque entendía muchísimo de caballo. Bueno, él cuando es pequeño, nace en 1903 creo, no sé si en el 3 o en el 9, algo así, no me acuerdo de todo. Con la Primera Guerra Mundial se viene a Europa porque su padre pues vuelve hoy a Europa, a Londres. Y entonces están yendo intermitentemente a Dublín y entrenar caballo y a Londres. Entonces él, como es muy, muy asmático, le ponen morfina cuando es pequeñito y no está escolarizado, apenas va al colegio. Y cuando es jovencito, él se enrolla con los mozos de cuadra de su padre. Cuando es jovencito adolescente, el padre se da cuenta que es gay, entonces lo manda, creo que a Berlín, con un mozo de caballeriza para ver si lo hace un hombre, pero no sabe que el mozo de caballeriza también es gay, entonces él seduce al mozo de caballeriza, o sea, lo manda para que sea un hombre, pero Bacon, que es una persona muy inteligente y muy particular, conoce Europa, conoce Berlín, conoce los museos maravillosos, o sea, me refiero al continente, porque son europeos, ¿no? Y conoce también París. Él adora el Prado durante toda su vida, viene varias veces al Prado y además tiene una íntima en el Prado que es una jefa de restauración y él abre en el Prado nada más que para él los días que está ahí. Entonces, esta jefa de restauración después hace que narra una historia sobre él, de cómo le gustaba muchísimo Velázquez, cómo le gustaba y cómo le contaba que resolvía cosas con.
con temas de Velázquez y cómo admira muchísimo al Greco, pero sobre todo Velázquez y cómo admira a Goya. Venía mucho, mucho a Madrid, de hecho tenía un novio madrileño y muere en España de un infarto, muere a los 66, 67 años, no muy mayor. Bueno, madre mía, os voy contando la historia de todo. Estos precedentes en Inglaterra están marcados por Stanley Spencer, que son anteriores a los que he dicho, Lucian Freud, Auerbach y Francis Bacon, y Paul Nash, que los ingleses tienen como, el Paul Nash hace como una tradición como visionaria, así muy mística, los ingleses tienen, te le gusta mucho. Y después también tiene, que hace también cosas como surrealistas, y también le fascina mucho como la Grunewald, la crucifixión germana, porque es que los germanos tienen unos primitivos que son, les fascinan mucho a casi todos los pintores de la Grunewald, que se llama. Bueno, entonces estos señores que os he dicho, es un germen que brota después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, independientemente que unos tengan una tradición u otra, porque estos británicos están totalmente al margen de lo que ocurre en el continente, pero a la vez le une la sensación de vacío, la sensación de angustia, de incertidumbre, y ya sabéis que es la época del existencialismo, de Sartre, etcétera, etcétera. Bueno, Bacon consigo, ya sabéis, un discurso personal. Bacon, me parece que era la Marlborough la que lo tenía, la galería en exclusiva. Bacon, todo lo que hace, ya sabéis que pinta, tiene obsesión con el Papa Inocencio X de Velázquez, y lo pinta, no sé si 300 veces, creo que hace 500 cuadros y 600 dibujos. Si no son 500, serán 580, 560, una cosa así, pero dibujos sí que son 600. Y él crea lo que se llama un espacio psicológico. De hecho, sus cuadros te dan un poco de... Oh, pero bueno, pero son expresionistas, aunque sean... que se me cae esto, figurativos. Y si no conocéis su obra, por favor, lo he puesto en el blog, conocerla porque es maravilloso. Él es el que mejor describe, bueno, Lucian Freud también y Russell Dahl también, pero para mí él es el mejor del grupo porque él describe la soledad del hombre, o sea, el individuo como una masa de carne tumefacta y desgarrada, o sea, como es el que mejor describe, es como una especie de cronista de la posguerra, una masa mostrenca ahí, informe. Asquerosa. De hecho, a las Koplowitz, que son una judía, hija de judíos españoles, que son millonarias y tienen colección, se deshicieron porque dice que cada vez que pasaban por su lado les daba como, ah, les daba como un mal rollo, yuyu. A mí yo hubiera matado por tener, bueno, matar no, porque no mato a nadie, pero me hubiera encantado tener un cuadro suyo, o incluso un dibujo, me hubiera conformado. Me parece interesante su pintura y él, me parece también muy, muy interesante. Este es un conjunto articulado de vanguardia, pero bueno, no hay nada como el grupo Cobra, porque ya, para locos como cabras, ellos son la bomba, la traca. Y bueno, ya he dicho que son un acrónimo de tres ciudades que duran solamente 2 años, pero que son muy, muy influyentes en las generaciones venideras. Y los componentes los voy a leer porque no me lo sé. Yo sé Asger Jung, que es danés, y no sé, no me sé todo, ¿eh? Karen, es que son nombrecicos escandinavos, que es que si ya los franceses y los ingleses todavía, pero los escandinavos, verás que nombres. Y el caso es que el inglés tiene un 60% germano, porque los escandinavos invadieron Inglaterra. Y los latinos, claro, los romanos, por eso tienen un 40% latino, por eso son 50-50. Están Karen Apple, Constant y Corneille, y el danés Asger Jung. ¡Oh! Y dos, Corneille. Y, o no sé si Constant y Asger Jung tienen muy mala salud, tienen que disolver el grupo porque están chuchurríos. Bueno, pero se mueven muchísimo, trabajan como bestias, ¿no? Y después hay dos escritores, un belga que se llama D'Autremont, iba a aprender francés y todo, y Noiret, o algo así. Y después se añade un último que es Pierre Alechinsky. Bueno, no sé, hace el suyo el mundo de los sueños, le fascina muchísimo los locos, los niños, las pinturas primitivas y todo, pero todo lo hacen con un gesto violento y agresivo, además de muy directo, pero su influencia en las siguientes generaciones es tremendísima y su historia es muy graciosa. Por favor, recordad, el grupo Cobra os encantará. Besos, that's all, hasta mañana.